Tercera parte. Hércules Poirot se recuesta y reflexiona. ¿Cuál de ellos? Monsieur Bock hablaba con el doctor Constantine cuando Poirot entró en el coche comedor. Monsieur Bock parecía decepcionado. Le voy la, dijo al ver a Poirot, y añadió mientras se sentaba a su amigo. Si resuelve usted este caso, Moncher, creeré en los milagros. ¿Tanto le preocupa a usted? Naturalmente que me preocupa. Y lo peor es que no le encuentro pies ni cabeza. El doctor miró a Poirot con interés. Si he de ser franco, dijo, no comprendo lo que puede usted hacer ahora. ¿No? Dijo Poirot, pensativo. Sacó su pitillera y encendió uno de sus delgados cigarrillos. Su mirada parecía vagar soñadora por el espacio. El interés que tiene este caso para mí, añadió, reside en que se aparta de todos los procedimientos normales. ¿Han dicho la verdad o han mentido las personas a quienes hemos interrogado? No tenemos medio de averiguarlo, excepto los que podamos discernir nosotros mismos. Es un gran ejercicio cerebral el que tenemos que realizar. Todo eso está muy bien, repuso Monsieur Bock. ¿Pero qué ha adelantado usted hasta ahora? Ya se lo dije. Tenemos las declaraciones de los viajeros y el testimonio de nuestros ojos. Bonitas declaraciones las de los viajeros. No nos han dicho nada. Poirot movió la cabeza. Sonrió, optimista, como siempre. No estoy de acuerdo con usted, amigo mío. Las declaraciones de los viajeros nos proporcionaron varios puntos de interés. ¿De veras? Dijo escépticamente Monsieur Bock. Yo no me enteré. Eso es porque no escuchó usted. Bien, dígame lo que me pasó inadvertido. Le pondré un solo ejemplo, la primera declaración que escuchamos, la del joven McQueen. Este pronunció, a mi parecer, una frase muy significativa. ¿Sobre las cartas? No sobre las cartas. Si no recuerdo mal, estas palabras fueron, viajábamos mucho. Mr. Ratchet quería ver el mundo. Tropezaba con la dificultad de no conocer idiomas. Yo actuaba más como intérprete que como secretario. Trasladó su mirada del rostro del doctor al de Monsieur Bock. ¿Qué? ¿No lo ven ustedes todavía? Esto es inexcusable, pues volvieron a tener ustedes una segunda oportunidad cuando el joven dijo, uno está perdido si no habla más que un buen americano. ¿Y eso? ¿Qué significa? Vamos, lo que usted quiere es que se lo den en palabras de una sílaba. Bien, aquí está. Mr. Ratchet no hablaba francés. Sin embargo, cuando el encargado acudió a la llamada de su timbre, fue una voz en francés la que le dijo que era una equivocación y que no le necesitaba para nada. Fue, además, una frase perfectamente idiomática la que utilizó, no la que habría elegido un hombre que conociese solamente unas palabras en francés, CNS Trien. JM Sui Trompe. Es cierto, convino Constantine, emocionado. Debimos haberlo visto. Recuerdo perfectamente que usted recalcó las palabras cuando más tarde nos las repitió. Ahora comprendo el porqué de su rechazo a confiar en el testimonio del reloj abollado. Ratchet estaba ya muerto a la 1:23. Y fue su asesino quien habló. Murmuró lúgubremente Monsieur Bock. Poirot levantó una mano. No vayamos demasiado deprisa. Y no supongamos más de lo que realmente sabemos. Lo que sí podemos decir es que, a aquella hora, la 1:23, alguna otra persona estaba en la cabina de Ratchet. Y esa persona era francesa o sabía hablar con mucha soltura el idioma francés. Es usted muy cauto, mon vieux. Solo se debe dar un paso cada vez. No tenemos verdaderas pruebas de que Ratchet estuviese muerto a aquella hora. Tenemos también el grito que le despertó a usted. Sí, es verdad. En cierto modo, dijo pensativo Monsieur Bock, este descubrimiento no cambia mucho las cosas. Usted oyó a alguien que se movía en la puerta de al lado. Aquel alguien no era Ratchet, sino el otro hombre. Indudablemente se estaba limpiando la sangre de las manos, quemando la carta acusadora. Después esperó hasta que todo estuvo tranquilo, y cuando se creyó seguro y con el camino libre, cerró por dentro con pestillo y cadena la puerta de Ratchet. Abrió la de comunicación con la cabina de Mistress Havard y escapó por allí. Es exactamente lo que pensamos,
con la diferencia de que Ratchet fue muerto cosa de media hora más temprano, y el reloj fue puesto a la 1:15 para justificar una coartada. No hay tal famosa coartada, replicó Poirot. Las manecillas del reloj señalaban la 1:15, la hora exacta en que el intruso abandonó realmente la susodicha escena del crimen. Cierto, dijo Monsieur Bock, un poco amoscado. ¿Qué le sugiere a usted entonces el reloj? Si las manecillas fueron alteradas, observe que digo sí, la hora que quedó marcada tiene que tener un significado. La natural reacción sería sospechar de alguien que tuviese una perfecta coartada para esa hora, en este caso la 1:15. Sí, sí, dijo el doctor. Ese razonamiento es bueno. Debemos también dedicar un poco de atención a la hora en que el intruso entró en el compartimento. ¿Cuándo tuvo la oportunidad de hacerlo? A menos que supongamos la complicidad del verdadero encargado, hubo solamente un momento posible, durante el tiempo que el tren estuvo detenido en Vinkovci. Después de que abandona esta localidad, el encargado se sienta en el pasillo, en un sitio donde cualquiera de los viajeros apenas habría reparado en un empleado del coche cama, siendo el verdadero encargado la única persona que podría darse cuenta de la presencia de un impostor. Pero durante la parada de Vinkovci el encargado baja al andén y la cosa queda despejada. ¿Comprenden mi razonamiento? Perfectamente, dijo Monsieur Bock. Pero ese intruso no podía ser otro que uno de los viajeros, y volvemos a donde estábamos. ¿Cuál de ellos? Poirot sonrió. He hecho una lista, dijo. Si quiere usted examinarla, quizá le refresque la memoria. El doctor y Monsieur Bock se inclinaron sobre la lista. Estaba escrita de un modo metódico, en el orden en que los viajeros habían sido interrogados. Héctor McKen, ciudadano norteamericano, litera número 6, segunda clase. Móvil, posiblemente pudiera derivarse de sus relaciones con el hombre muerto. Coartada, desde medianoche, a las 2 de la madrugada. Desde medianoche hasta la 1:30, atestiguada por el coronel Arbuthnot, y desde la 1:16 a las 2, atestiguada por el encargado. Pruebas contra él, ninguna. Circunstancias sospechosas, ninguna. Encargado del coche cama Pierre Michel. Francés. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. Visto por Hércules Poirot en el pasillo al mismo tiempo que se oía una voz en el compartimento de Ratchet a las 12:37. Desde la 1 a la 1:36, confirmada asimismo por otros encargados. Pruebas contra él, ninguna. Circunstancias sospechosas, el uniforme encontrado es un punto a su favor, puesto que parece estar destinado a hacer recaer la sospecha sobre él. Edward Masterman, inglés, litera número 1, segunda clase. Móvil, posiblemente surge de sus relaciones con el difunto, del que era criado. Coartada, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. Atestiguada por Antonio Foscarelli. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna, excepto que es el único individuo al que, por su estatura y corpulencia, le sentaría bien el uniforme. Por otra parte, no es probable que hable correctamente el francés, siendo súbdito inglés. Mistress Ubar, ciudadana norteamericana, litera número 3, primera clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada, ninguna. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas, la historia del hombre en su cabina está corroborada por la declaración de Hartman y por la de la señora Smith. Greta Olson, sueca, litera número 7, segunda clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde la medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por Mary Debenham. Nota, fue la última persona que vio a Ratchet. Princesa Dragomirov, naturalizada ciudadana francesa, litera número 4, primera clase. Móvil, estuvo íntimamente relacionada con la familia Armstrong y fue madrina de Sonia Armstrong. Coartada, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. Atestiguada por el encargado y la doncella. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas, ninguna. Conde Andreni, súbdito húngaro, pasaporte diplomático, litera número 13, primera clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por el encargado,
Esto no cubre el periodo de la 1 a la 1:16. Condesa Andreni, como el anterior, litera número 12. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Tomó trional y durmió. Atestiguado por su esposo. El frasco de trional en su armario. Coronel Arbuthnot, inglés, litera número 15, primera clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Habló con McQueen hasta la 1:30. Fue a su compartimento y ya no lo abandonó. Corroborado por McQueen y el conductor. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, el limpiapipas. Cyrus Hartman, norteamericano, litera número 16, primera clase. Móvil, ninguno conocido. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada no abandona ya su compartimento. Corroborado por McQueen y el encargado. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna. Antonio Foscarelli, ciudadano norteamericano, italiano de nacimiento, litera número 5, segunda clase. Móvil, ninguno conocido. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por Edward Masterman. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna, excepto que el arma utilizada se adapta a su temperamento. Véase Monsieur Bock. Mary de Benham, inglesa, litera número 6, segunda clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por Greta Olsen. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas, conversación sorprendida por Hércules Poirot y que ella se niega a explicar. Hildegarde Smith, alemana, litera número 8, segunda clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por el encargado y por la princesa. Fue a acostarse. La despertó el encargado a las 12:38 aproximadamente y fue a ver a su ama. Nota, las declaraciones de los viajeros están apoyadas por las afirmaciones del encargado de que ninguno de ellos entró o salió del compartimento de Mr. Ratchet entre la medianoche y la 1 de la madrugada, hora en que él pasó al coche inmediato, y desde la 1:15 a las 2. Este documento, como comprenderán ustedes, aclaró Poirot, es un mero resumen de las declaraciones que hemos escuchado, ordenadas de este modo para mayor claridad. Monsieur Bock le devolvió el papel con una mueca. No aclara mucho que digamos, murmuró. Quizás encuentre usted este más de su gusto, repuso Poirot, entregándole una segunda hoja de papel. 10 preguntas. En la hoja estaba escrito lo siguiente, 10 puntos que necesitan explicación. 1. El pañuelo marcado con la inicial H, ¿de quién es? 2. El limpiapipas. ¿Lo dejó caer el coronel Arbuthnot? ¿Quién si no? 3. ¿Quién llevaba el kimono escarlata? 4. ¿Quién era el hombre, o la mujer, disfrazado con el uniforme de empleado del coche cama? 5. ¿Por qué señalaban las manecillas del reloj la 1:15? 6. ¿Se cometió el asesinato a esa hora? 7. ¿Se cometió antes? 8. ¿Se cometió después? 9. ¿Podemos estar seguros de que Ratchet fue apuñalado por más de una persona? 10. ¿Qué otra explicación puede haber de sus heridas? Bien, veamos lo que puede hacerse, dijo Monsieur Bock, algo más animado ante este desafío a su ingenio. Empecemos por el pañuelo. Y procedamos ahora ordenada y metódicamente. Hagámoslo así, dijo Poirot con aire de satisfacción. La inicial, H, prosiguió Monsieur Bock, sugiere 3 personas, Mistress Havert, Miss de Benham, cuyo segundo nombre es Hermione, y la doncella alemana Hildegarde Smith. Ah. ¿Quién de esas 3? Es difícil determinar, pero yo votaría por Miss de Benham. Quizá tenga más costumbre de designarse por su segundo nombre que por el primero. Además, es bastante sospechosa. Aquella conversación que sorprendió a usted, Moncher, fue ciertamente un poco extraña, y lo mismo su negativa a explicarla. En cuanto a mí, voto por la norteamericana, dijo el doctor Constantine. El pañuelo es muy costoso, y las norteamericanas, como todo el mundo sabe, no reparan en gastos. Así, pues, ¿eliminan ustedes a la doncella?
preguntó Poirot. Sí, como ella misma dijo, el pañuelo pertenece a un miembro de la clase alta. Vamos con la segunda pregunta, el limpiapipas. Lo dejó caer el coronel Arbuthnot, quien. Eso es más difícil. Los ingleses no apuñalan. En eso está usted acertado. Me inclino a creer que alguna otra persona lo dejó caer, y lo hizo para desviar las sospechas hacia el inglés de las piernas largas. Como usted dijo, Monsieur Poirot, intervino el doctor, dos rastros son demasiados descuidos. Estoy de acuerdo con Monsieur Bob. El pañuelo fue un verdadero olvido, por eso nadie reconocerá que es suyo. El limpiapipas es una pista falsa. En apoyo de esta teoría, recordará usted que el coronel Arbuthnot no dio muestras de turbación y confesó libremente que fumaba en pipa y que utilizaba aquel adminículo para limpiarla. No razona usted mal, dijo Poirot. Pregunta número 3. ¿Quién llevaba el kimono escarlata? Prosiguió Monsieur Bock. Respecto a eso, confesaré que no tengo la menor idea. ¿Se ha formado usted alguna opinión sobre el asunto, doctor Constantine? Ninguna. Entonces nos confesaremos los dos derrotados aquí. La pregunta siguiente ya tiene algunas posibilidades. ¿Quién era el hombre o la mujer disfrazado con el uniforme de los coches cama? A eso podemos contestar con certeza que existe un cierto número de personas a quienes no sentaría bien ese uniforme. Hartman, el coronel Arbuthnot, Foscarelli, el conde Andreni y Héctor McQueen. Todos ellos son demasiado altos. Mistress Havard, Hildegard Smith y Greta Olsen son demasiado gruesas. Nos quedan el criado, Miss Debenham, la princesa Dragomirov, la condesa Andreni, y ninguno de ellos parece probable. Greta Olsen por una parte y Antonio Foscarelli por otra, juran que Miss Debenham y el criado no abandonaron sus compartimentos. Hildegard Smith afirma que la princesa estuvo en el suyo, y el conde Andreni nos ha dicho que su esposa tomó un somnífero. Por lo tanto, parece imposible que haya sido alguno de ellos, lo cual es absurdo. Como dice nuestro viejo amigo Euclides, murmuró Poirot. Pues tiene que ser uno de esos cuatro, dijo el doctor Constantine. A menos que se trate de alguien de fuera que haya encontrado un escondite, y eso hemos convenido que no puede ser. Monsieur Bock pasó a la siguiente pregunta de la lista. Número 5. ¿Por qué señalaban las manecillas del reloj la 1:15? Veo dos explicaciones a esto. O fue hecho por el asesino para establecer una coartada y después se vio imposibilitado de abandonar el compartimento cuando se lo proponía, al oír ruido de gente, o... Espere. Se me ocurre una idea. Los otros dos esperaron respetuosamente, mientras Monsieur Bock se debatía en mental agonía. Ya lo tengo, dijo al fin. No fue el asesino quien manipuló el reloj. Fue la persona que hemos llamado el segundo asesino, la persona zurda, en otras palabras, la mujer del kimono escarlata. Esta llegó más tarde y movió hacia atrás las manecillas del reloj, para forjarse una coartada. ¡Bravo! Exclamó el doctor Constantine. Eso está bien imaginado. En efecto, dijo Poirot, la mujer lo apuñaló en la oscuridad sin darse cuenta de que estaba ya muerto, pero algo le hizo notar que la víctima tenía un reloj en el bolsillo del pijama, y entonces lo sacó, retrasó a ciegas las manecillas y le produjo las abolladuras. ¿No tiene usted alguna sugerencia mejor que hacernos? Preguntó Monsieur Bock. Por el momento, no, contestó Poirot, pero es igual. No creo que ninguno de ustedes haya reparado en el punto más importante acerca de ese reloj. ¿Tiene algo que ver con la pregunta número 6? Preguntó el doctor. A esa pregunta. ¿Fue cometido el asesinato a la 1:15? Contesto que no. Estoy de acuerdo, dijo Monsieur Bock. ¿Fue antes? Es la pregunta siguiente. A ella contesto que sí. ¿Está usted conforme, doctor? El doctor asintió. Sí, pero la pregunta, ¿fue después? Puede contestarse también afirmativamente. Estoy conforme con su teoría, Monsieur Bock. Y creo que también Monsieur Poirot, aunque no quiere soltar prenda. El primer asesino llegó antes de la 1:15, pero el segundo asesino se presentó después de esa hora. Y respecto a la pregunta de la mano zurda,
¿no deberíamos realizar algunas gestiones para averiguar cuál de los viajeros es zurdo? No he descuidado completamente este punto, contestó Poirot. Observarían ustedes que hice escribir a cada uno de los viajeros su nombre y dirección. Pero esto no es concluyente, porque algunas personas realizan ciertas acciones con la mano derecha y otras con la izquierda. Juegan, por ejemplo, al golf con esta y escriben con aquella. Sin embargo, ya es algo. Todas las personas interrogadas cogieron la pluma con la mano derecha, con excepción de la princesa Dragomirov, que se negó a escribir. La princesa Dragomirov está fuera de toda sospecha, dijo Monsieur Bob. Dudo de que la princesa tenga la fuerza suficiente para haber infligido el golpe que atribuimos a la persona zurda, confirmó el doctor Constantine. Esa herida en especial fue inferida indefectiblemente con una fuerza considerable. ¿Con más fuerza de la que una mujer es capaz? No quiero decir tanto. Pero sí con más fuerza de la que una anciana podría desplegar, y la contextura física de la princesa Dragomirov es particularmente débil. Pudo ser consecuencia de la influencia del espíritu sobre el cuerpo, repuso Poirot. La princesa Dragomirov tiene una gran personalidad y un inmenso poder de voluntad. Pero dejemos esto a un lado por el momento. Examinemos, pues, las preguntas 9 y 10. ¿Podemos estar seguros de que Ratchet fue apuñalado por más de una persona, o qué otra explicación puede haber de las heridas? En mi opinión, hablando como médico, no puede haber otra explicación de esas heridas. Carece de sentido sugerir que un hombre golpeó primero débilmente y luego con violencia al principio con la mano derecha y después con la izquierda, y que pasado un intervalo de quizá media hora infligió nuevas heridas al cuerpo muerto. No, dijo Poirot. Eso carece, en efecto, de sentido. ¿Pero cree usted que la hipótesis de los dos asesinos tiene más verosimilitud? ¿Cómo usted mismo ha dicho? ¿Qué otra explicación puede haber? Eso es lo que me pregunto, dijo Poirot, abstraída la mirada. No dejo de preguntármelo. Se retrepó en su asiento. De ahora en adelante todo está aquí, añadió golpeándose la frente. Lo hemos agotado todo. Los hechos están ante nosotros, nítidamente agrupados con orden y método. Los viajeros han desfilado uno tras otro por este salón. Sabemos todo lo que puede saberse, superficialmente. Dirigió una afectuosa mirada a Monsieur Bob. ¿Recuerda que bromeamos un poco sobre aquello de recostarse y reflexionar? Bien, pues voy a poner en práctica mi sistema, aquí delante de sus ojos, ustedes dos deben hacer lo mismo. Recostémonos y reflexionemos. Uno o varios viajeros mataron a Ratchet. ¿Cuál de ellos? Algunos puntos sugestivos pasó un cuarto de hora antes de que ninguno de ellos hablase. Monsieur Bock y el doctor Constantine empezaron por tratar de obedecer las instrucciones de Poirot, y se habían esforzado por ver, a través de la masa de detalles contradictorios, una solución clara y terminante. Los pensamientos de Monsieur Bock discurrieron de esta suerte: no tengo más remedio que pensar. Pero el caso es que creí tenerlo ya todo pensado. Poirot, evidentemente, opina que la muchacha inglesa está complicada en el asunto. Yo no puedo por menos que creer que eso es en extremo improbable. Los ingleses son extremadamente fríos. Pero ahora no se trata de eso. Parece ser que el italiano no pudo hacerlo. Es una lástima. Supongo que el criado inglés no mintió cuando dijo que el otro no abandonó el compartimento. ¿Y por qué iba a mentir? No es fácil sobornar a los ingleses. Son tan insobornables. Todo este asunto ha sido desgraciadísimo. No sé cuándo vamos a salir de él. Todavía queda mucho por hacer. Son tan indolentes en estos países, pasan horas antes de que a alguien se le ocurra hacer algo. Y la policía debería ser más activa. No tropiezan con un caso así todos los días. Lo publicarán todos los periódicos. Y desde aquí los pensamientos de Monsieur Bock siguieron un camino trillado, que ya habían recorrido centenares de veces. Los pensamientos del doctor Constantine discurrieron de este modo: este hombrecito extraño. ¿Un genio? ¿O un farsante? ¿Resolverá este misterio? Imposible. Yo no le veo solución. Todo en él es confuso. Todos mienten, quizá. De todos modos, no adelantaríamos nada. Si mienten,
Es tan desconcertante como si dice la verdad. Las heridas son muy extrañas. No puedo comprenderlo. Sería más fácil si le hubiesen matado a tiros. Después de todo, la palabra pistolero tiene que significar que se dispara con una pistola. Curioso país, Estados Unidos. Me gustaría ir allá. Es tan avanzado. Cuando vuelva a casa tengo que hablar con Dimitri Sagone, ha estado allí, tiene ideas muy modernas. ¿Qué estará haciendo CIA en este momento? Si mi esposa llega a enterarse. Sus pensamientos continuaron ya por el camino del terreno personal. Hércules Poirot permaneció completamente inmóvil. Cualquiera habría creído que estaba dormido. Y de pronto, después de un cuarto de hora de completa inmovilidad, sus cejas empezaron a moverse lentamente hacia arriba. Se le escapó un pequeño suspiro. Y murmuró entre dientes, al fin y al cabo, ¿por qué no? Y si fuese así, se explicaría todo. Abrió los ojos. Eran verdes como los de los gatos. «¿Eh bien?», dijo. «Ya he reflexionado. ¿Y ustedes?». Perdidos en sus reflexiones, ambos hombres se sobresaltaron al oírle. «Yo también he pensado», dijo Monsieur Bob, con una sombra de culpabilidad. «Pero no he llegado a ninguna conclusión. Su oficio, y no el mío, es aclarar los crímenes, amigo Poirot. También yo he reflexionado con gran intensidad», dijo el doctor, enrojeciendo y haciendo regresar sus pensamientos de ciertos detalles pornográficos. Se me han ocurrido muchas posibles hipótesis, pero no hay ninguna que llegue a satisfacerme. Poirot asintió amablemente. Su gesto parecía significar, perfectamente. No podían decir otra cosa. Me han dado la contestación que esperaba. Permaneció muy tieso, sacó pecho, se acarició el bigote y habló a la manera de un orador veterano que se dirige a una asamblea. Amigos míos, he revisado los hechos en mi imaginación, y me he repetido también las declaraciones de los viajeros, con ciertos resultados. Veo, nebulosamente todavía, una cierta explicación que abarcaría los hechos que conocemos. Es una curiosísima explicación, pero todavía no puedo estar seguro de que sea la verdadera. Para averiguarlo definitivamente, tendré que hacer todavía ciertos experimentos aclaratorios. Me gustaría mencionar, en primer lugar, ciertos puntos que parecen muy sugestivos. Empezaremos por una observación que me hizo Monsieur Bock, en este mismo lugar, en ocasión de nuestra primera comida en el tren. Comentaba el hecho de que estuviésemos rodeados de personas de todas clases, edades y nacionalidades. Es un hecho algo raro en esta época del año. Los coches Atenas, París y Bucarest, París, por ejemplo, están casi vacíos. Recuerdo también un pasajero que dejó de presentarse. Es un detalle significativo. Después hay algunos detalles que también me llaman la atención. Por ejemplo, la posición de la esponjera de Mistress Haver, el nombre de la madre de Mistress Armstrong, los métodos detectivescos de Mr. Harmer. La sugerencia de Mr. McQueen de que el mismo Ratchet destruyó la nota que encontramos carbonizada. El nombre de pila de la princesa Dragomirov y una mancha de grasa en el pasaporte húngaro. Los dos hombres se le quedaron mirando, desconcertados. ¿Le sugieren a ustedes algo esos puntos?, preguntó Poirot. A mí lo más mínimo, confesó francamente Monsieur Bock. ¿Y a usted, doctor? No comprendo nada de lo que está usted diciendo. Monsieur Bock, entre tanto, agarrándose a la única cosa tangible que su amigo había mencionado, se puso a revolver los pasaportes. Encontró el del conde y la condesa Andreni y los abrió. ¿Se refiere usted a esta mancha?, preguntó. Sí. Es una mancha de grasa relativamente fresca. ¿Observa usted dónde está situada? Al principio de la filiación de la esposa del conde, sobre su nombre de pila, para ser más exacto. Pero confieso que todavía no comprendo lo que quiere usted decir. Voy a preguntárselo desde otro ángulo. Volvamos al pañuelo encontrado en la escena del crimen. Según dijimos hace un momento, solo tres personas están relacionadas con la letra H, Mistress Haver, Miss de Benham y la doncella Hildegard Smith. Consideremos ahora ese pañuelo desde otro punto de vista. Es, amigos míos, un pañuelo extremadamente costoso, un obcha de luxe, hecho a mano, bordado en París. ¿Cuál de los viajeros, prescindiendo de la inicial,
Es probable que poseyese semejante pañuelo. No, Mistress Hubbard, una digna señora sin pretensiones ni extravagancias en el vestir. No, Miss Debenham, esta clase de inglesas utilizan pañuelos finos, pero no un pedazo de batista, que habrá costado, quizá, 200 francos. Y ciertamente no la doncella. Pero hay dos mujeres en el tren que podrían haber poseído tal pañuelo. Veamos si podemos relacionarlas en algún modo con la letra H. Las dos mujeres a que me refiero son la princesa Dragomirov, cuyo nombre de pila es Natalia, interrumpió irónicamente Monsieur Bock. Exactamente. Nombre de pila, como antes dije, que es decididamente sugestivo. La otra mujer es la condesa Andreni. Y enseguida algo nos llama la atención, se la llamará a usted. Bien, pues a mí. El nombre de pila que figura en su pasaporte está desfigurado por una mancha de grasa. Un mero accidente, diría cualquiera. Pero consideren ese nombre, Elena. Supongamos que, en lugar de Elena, fuese Elena, con H. Esa H mayúscula pudo ser transformada en una E, haciéndole cubrir la E minúscula siguiente, y luego una mancha de grasa disimuló completamente la alteración. Elena, exclamó Monsieur Bock. No es mala idea. Ciertamente que no lo es. He buscado a mi alrededor una confirmación de esa idea, por ligera que sea, y la he encontrado. Una de las etiquetas del equipaje de la condesa estaba todavía húmeda. Y da la casualidad que estaba colocada sobre la primera inicial de su maletín. Esta etiqueta había sido arrancada y vuelta a pegar en un lugar diferente con toda seguridad. Empieza usted a convencerme, dijo Monsieur Bock. Pero la condesa Andreni, o, ahora, Mon Dieu, tiene usted que retroceder y examinar el caso desde un ángulo completamente diferente. ¿Cómo se pensó que apareciera el asesinato ante la gente? No olvide que la nieve ha trastornado todo el plan original del asesino. Imaginemos, por un momento, que no hubo nieve, que el tren siguió su curso normal. ¿Qué habría sucedido entonces? El asesinato se habría descubierto con toda probabilidad esta mañana temprano en la frontera italiana. Las pruebas habrían sido encontradas por la policía. Mr. McQueen habría mostrado las cartas amenazadoras, Mr. Harmon habría contado su historia. Mistress Hubbard se habría apresurado a contar cómo un hombre pasó por su compartimento y cómo encontró un botón sobre la revista. Me imagino que solamente dos cosas habrían sido diferentes. El hombre habría pasado por el compartimento de Mistress Hubbard poco antes de la una, y el uniforme se habría encontrado tirado en uno de los lavabos. Lo que significaría que el asesinato fue planeado para que apareciese como obra de alguien del exterior. Se habría supuesto que el asesino abandonó el tren en Brad, donde tenía que llegar a las 058. Alguien, probablemente, se habría tropezado con un encargado falso en el pasillo. El uniforme habría quedado abandonado en un lugar visible para mostrar claramente cómo se había ejecutado el crimen. Ninguna sospecha habría recaído sobre los viajeros. Así fue, amigos míos, como se pensó que el asunto apareciese ante los ojos del mundo. Pero el accidente de la nieve lo trastornó todo. Indudablemente, tenemos aquí una razón de por qué el hombre permaneció en el compartimento tanto tiempo con su víctima. Estaba esperando que el tren reanudase la marcha. Pero al fin se dio cuenta de que el tren no se movía. Había que improvisar un plan diferente. Ya no se podía impedir que se averiguase que el asesino continuaba todavía en el tren. Sí, sí, dijo Monsieur Bock, impaciente. Todo eso lo comprendo. ¿Pero qué tiene que ver el pañuelo con ello? Vuelvo a ese asunto por un camino algo tortuoso. Para empezar, tiene usted que darse cuenta de que las cartas amenazadoras eran una especie de pantalla. Probablemente fueron inspiradas por alguna novela detectivesca norteamericana. No eran verdaderas. Están, en efecto, sencillamente destinadas a la policía. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿engañaron esas cartas a Ratchet? En vista de lo que conocemos, la respuesta parece que tiene que ser, no. Las instrucciones de Ratchet a Hartman indican un determinado enemigo, particular, de cuya identidad estaba perfectamente enterado. Esto, lógicamente, es así si aceptamos el relato de Hartman como verdadero.
pero lo que sí es cierto es que Ratchet recibió una carta de un carácter muy diferente, la que contenía una referencia al Baby Armstrong, un fragmento de la cual encontramos en su compartimento. Esta carta no estaba destinada a ser encontrada. El primer cuidado del asesino fue destruirla. Ese fue, pues, el segundo tropiezo de sus planes. El primero fue la nieve, el segundo nuestra reconstrucción de aquel fragmento de papel carbonizado. Esta nota destruida tan cuidadosamente solo puede significar una cosa. Tiene que haber en este tren alguien tan íntimamente relacionado con la familia Armstrong, que el hallazgo de esta nota arrojaría inmediatamente la sospecha sobre tal persona. Vamos ahora con los otros rastros encontrados. Prescindiremos de momento de limpiapipas. Ya hemos hablado bastante de él. Pasemos al pañuelo. Considerado elementalmente, es un rastro que acusa de un modo directo a alguien cuya inicial es H, y fue dejado caer involuntariamente por ese alguien. Exacto, dijo el doctor Constantine. Esa persona descubrió que dejó caer el pañuelo e inmediatamente hizo lo necesario para ocultar su nombre de pila. Va usted demasiado deprisa. Llega usted a una conclusión mucho antes de lo que yo mismo me permitiría. ¿Hay alguna otra alternativa? Ciertamente que la hay. Supongamos, por ejemplo, que usted ha cometido un crimen y desea que recaigan las sospechas sobre alguna otra persona, y que esta es una mujer que va en el tren, relacionada íntimamente con la familia Armstrong. Supongamos, pues, que deja usted allí un pañuelo que pertenece a esa mujer. Ella será interrogada, se descubrirá su relación con la familia Armstrong, Ed Boyle, móvil y pieza de convicción. Pero en tal caso, objetó el doctor, como la persona indicada es inocente, no hará nada para ocultar su identidad. ¿Cree usted eso realmente? Esa sería la opinión de un policía vulgar. Pero yo conozco la naturaleza humana, amigo mío, y le diré que enfrentada de pronto con la posibilidad de ser procesada por asesinato, la persona más inocente pierde la cabeza y hace las cosas más absurdas. No, no, la mancha de grasa y la etiqueta cambiada no prueban definitivamente la culpabilidad, prueban únicamente que la condesa tiene sumo interés, por alguna razón, en ocultar su verdadera identidad. ¿Qué relación cree usted que la unirá con la familia Armstrong? Nunca ha estado en Estados Unidos, según dice. Exactamente, y habla un mal inglés, y tiene un aire extranjero que exagera. Pero no será difícil averiguar quién es. Mencioné hace poco el nombre de la madre de Mistress Armstrong. Era Linda Arden, una célebre actriz, notabilísima intérprete del teatro shakespeariano. Piensen en cómo gustéis. Fue en esa comedia donde ella se inspiró para su nombre de batalla. Linda Arden, el nombre con que era conocida en el mundo entero, no era su verdadero nombre. Este pudo ser Goldenberg, con toda seguridad, tenía sangre centroeuropea en sus venas, quizá de origen judío. Muchas nacionalidades se amontonan en América. Sugiero a ustedes, señores, que esa joven hermana de Mistress Armstrong, poco más que una chiquilla en la época de la tragedia, es Elena Goldenberg, la hija más joven de Linda Arden, y que se casó con el conde Andreni seguramente cuando éste estuvo con el cargo de agregado en Washington. Pero la princesa Dragomirov dice que se casó con un inglés, cuyo nombre no puede recordar. Y yo les pregunto, amigos míos, ¿es eso realmente probable? La princesa Dragomirov quería a Linda Arden como las grandes damas quieren a los grandes artistas. Era, además, madrina de una de sus hijas. ¿Iba a olvidar tan rápidamente el nombre de casada de la otra hija? No es probable. Creo que podemos afirmar que la princesa Dragomirov ha mentido. Sabía que Elena estaba en el tren, la había visto. Y se dio cuenta enseguida, tan pronto como se enteró de quién era realmente Ratchet, de que Elena sería sospechosa. Por eso, cuando la interrogamos sobre la hermana, se apresuró a mentir, no puede recordar, pero, cree que Elena se ha casado con un inglés. Sugerencia que sin duda alguna se aleja todo lo posible de la verdad. Entró uno de los empleados del restaurante y se dirigió a Monsieur Bob. ¿Servimos la comida, señor? Hace tiempo que está ya lista. Monsieur Bob miró a Poirot y este asintió. Sí, sí, que sirvan la comida. El empleado desapareció por la puerta del otro extremo.
Al cabo de unos instantes se oyó la campanilla y el pregón de su voz. Primera clase. La comida está servida. Primera serie. La mancha de grasa en un pasaporte húngaro. Poirot compartió una mesa con Monsieur Bock y el doctor. Los viajeros reunidos en el coche comedor hablaban poco. Hasta la locuaz Mistress Havert se mostraba desacostumbradamente silenciosa. Al sentarse murmuró, «No sé si tendré ánimo para comer». Y luego aceptó todo lo que le ofrecieron, animada por la dama sueca, que parecía considerarla con un interés especial. Antes de que se sirviese la comida, Poirot cogió al jefe de los camareros por la manga y le murmuró algo al oído. Constantine no tardó en enterarse en qué habían consistido las instrucciones, pues observó que el conde y la condesa Andreni eran siempre servidos los últimos y que, al final de la comida, se retrasaron en presentarles la cuenta, con lo que resultó que el conde y la condesa fueron los últimos en abandonar el coche comedor. Cuando al fin se pusieron en pie y avanzaron en dirección a la puerta, Poirot se levantó también y lo siguió. «Pardon, madame», dijo, «ha dejado usted caer su pañuelo». Mostraba a la dama el delicado cuadradito de batista con su monograma. Ella lo cogió, lo miró y se lo devolvió. «Se equivoca usted, señor, ese pañuelo no es mío». «¿No es suyo?». «¿Está usted segura?». «Completamente segura, señor». «Y, sin embargo, madame, tiene su inicial, la inicial, H». El conde hizo un movimiento brusco. Poirot fingió no darse cuenta. Su mirada estaba fija en el rostro de la condesa. «No comprendo, señor», replicó ella, sin inmutarse. «Mis iniciales son E. A». «Me parece que no. Su nombre es Elena, no Elena. Elena Goldenberg, la hija más joven de Linda Arden. Elena Goldenberg, hermana de Mistress Armstrong». Durante unos minutos reinó un silencio de muerte. Tanto el conde como la condesa palidecieron intensamente. Poirot añadió en tono más suave, «Es inútil negarlo. Esa es la verdad, ¿no es cierto?». «Pregunto, señor, ¿con qué derecho?». Estalló, furioso, el conde. Ella le contuvo, levantando una pequeña mano hacia su boca. «No, Rudolf, déjame hablar. Es inútil negar lo que dice este caballero. Mejor sería que nos sentásemos y aclarásemos el asunto». Su voz había cambiado. Tenía todavía la riqueza del tono meridional, pero se había hecho repentinamente más enérgica e incisiva. Era, por primera vez, una voz definitivamente norteamericana. El conde guardó silencio. Obedeció al gesto de su mano y ambos se sentaron frente a Poirot. «Su afirmación, señor, es completamente cierta», dijo la condesa. «Soy Elena Goldenberg, la hermana más joven de Mistress Armstrong. Esta mañana no quiso usted ponerme al corriente de ese hecho, señora condesa». «No, en efecto. Todo lo que usted y su esposo me dijeron fue una sarta de mentiras, señor». Saltó airadamente el conde. «No te enfades, Rudolf. Monsieur Poirot expone los hechos algo brutalmente, pero lo que dice es innegable. Celebro que lo reconozca usted tan libremente, madame. ¿Quiere usted decirme ahora las razones que tuvo para hacerlo así, y también para alterar su nombre de pila en el pasaporte?». «Eso fue obra exclusivamente mía», intervino el conde. «Seguramente, Monsieur Poirot, que sospechará usted mis razones, nuestras razones», añadió tranquilamente Elena. «El hombre muerto es el individuo que asesinó a mi sobrinita, el que mató a mi hermana, el que destrozó el corazón de mi cuñado. Tres personas a quienes yo adoraba y que constituían mi hogar, mi mundo». Su voz vibró apasionada. Era una digna hija de aquella madre cuya fuerza emocional había arrancado lágrimas a tantos auditorios. La dama prosiguió, más tranquilamente: «De todas las personas que ocupan el tren, yo sola tenía probablemente los mejores motivos para matarle». «¿Y no lo mató usted, madame?». «Le juro a usted, Monsieur Poirot, y mi esposo que lo sabe lo jurará también, que aunque muchas veces me sentí tentada de hacerlo, jamás levanté una mano contra semejante canalla». «Así es, caballeros», dijo el conde. «Les doy mi palabra de honor de que Elena no abandonó su compartimento anoche. Tomó un somnífero, como declaré. Es absoluta y enteramente inocente». Poirot paseó la mirada de uno a otro. «Bajo mi palabra de honor,
repitió el conde. Y, sin embargo, repuso Poirot, confiesa usted que alteró el nombre del pasaporte. Monsieur Poirot, replicó el conde apasionadamente, considere mi situación. Yo no podía sufrir la idea de que mi esposa se viese complicada en un sórdido caso policíaco. Ella era inocente, y yo lo sabía, pero su relación con la familia Armstrong la habría hecho inmediatamente sospechosa. La habrían interrogado, detenido quizá. Puesto que una aciaga casualidad había hecho que viajáramos en el mismo tren que ese Ratchet, no encontré otro camino que la mentira para aminorar el mal. Confieso, señor, que le he mentido en todo. Menos en una cosa. Mi mujer no abandonó su cabina la noche pasada. Hablaba con una ansiedad difícil de fingir. No digo que no le crea, señor, dijo lentamente Poirot. Su familia es, según tengo entendido, de abolengo y orgullosa. Habría sido, ciertamente, duro para usted ver a su esposa complicada en un asunto tan desagradable. Con eso puedo simpatizar. Pero, ¿cómo explica usted, entonces, la presencia del pañuelo de su esposa en la cabina del hombre muerto? Ese pañuelo no es mío, señor, dijo la condesa. A pesar de la inicial, H. A pesar de ella. Tengo pañuelos no muy diferentes de ese, pero ninguno de una hechura exactamente igual. Sé, naturalmente, que no puedo esperar que usted me crea, pero le aseguro que es así. Ese pañuelo no es mío. ¿Pudo ser colocado allí por alguien que deseaba comprometerla a usted? ¿Es que quiere usted obligarme a confesar que es mío, después de todo? Pues esté usted seguro, Monsieur Poirot, de que no lo es. Entonces, ¿por qué, si el pañuelo no es suyo, alteró usted el nombre en el pasaporte? El conde contestó por su esposa, porque nos enteramos de que habían encontrado un pañuelo con la inicial H. Hablamos del asunto antes de que se nos interrogase. Hice notar a Elena que si se veía que su nombre de pila empezaba con una H, sería sometida inmediatamente a un interrogatorio mucho más riguroso. Y la cosa era tan sencilla. Transformar Elena en Elena fue algo realizado perfectamente por mí en un momento. Tiene usted, señor conde, las características de un peligroso delincuente, dijo Poirot con sequedad. Una gran ingenuidad natural y una decisión sin escrúpulos para despistar a la justicia. Oh, no, Monsieur Poirot, protestó la joven. Ya le ha explicado lo sucedido. Yo estaba aterrada, muerta de espanto, puede usted creerme. Después de lo que llevo sufrido, verme objeto de sospechas y quizá también encarcelada. Y por causa del miserable asesino que hundió a mi familia en la desesperación. ¿Acaso no lo comprende usted, Monsieur Poirot? Su voz era acariciadora, profunda, rica, suplicante, la voz de la hija de la gran actriz Linda Arden. Poirot la miró con gravedad. Si quiere que la crea, madame, tiene usted que ayudarme. ¿Ayudarle? Sí. El móvil del asesinato reside en el pasado, en aquella tragedia que destrozó su hogar y entristeció su joven vida. Hágame retroceder hasta el pasado, madame, para que pueda encontrar en él el eslabón que nos lo explique todo. ¿Qué puedo decirle, Monsieur Poirot? Todos murieron. Todos murieron, repitió con voz lúgubre. Robert, Sonia, mi adorada Daisy de mi alma. Era tan dulce, tan feliz, tenía unos rizos tan adorables. Todos estábamos locos con ella. Hubo otra víctima, madame. Una víctima indirecta, por decirlo así. ¿La pobre Susan? Sí, la había olvidado. La policía la interrogó. Estaba convencida de que tenía algo que ver con el crimen. Quizá fuera así, pero inocentemente. Creo que había charlado con alguien, dándole informes sobre las horas de salida de Daisy. La pobre muchacha se vio terriblemente comprometida y creyó que la iban a procesar. Desesperada, se arrojó por una ventana. Oh, fue terriblemente horrible. La dama hundió el rostro entre las manos. ¿Qué nacionalidad tenía, madame? Era francesa. ¿Y se apellidaba? Le parecerá absurdo, pero no lo puedo recordar. Todos la llamábamos Susan. Era una muchacha simpatiquísima, que adoraba a Daisy. ¿Era su niñera? Sí. ¿Quién era la nurse? Una diplomada del hospital.
Se apellidaba Stengelberg. También quería mucho a Daisy y a mi hermana. Ahora, madame, necesito que piense cuidadosamente antes de contestar a mi pregunta. ¿Ha visto usted, desde que se encuentra en el tren, a alguna persona que le sea conocida? La joven hizo un gesto de asombro. ¿Yo? No, a nadie. ¿Qué me dice de la princesa Dragomirov? ¿Oh, ella? La conozco, por supuesto. Creí que se refería usted a otra persona, a alguien de aquella época. Precisamente, madam. Ahora piense cuidadosamente. Recuerde que han pasado algunos años. La persona puede haber alterado su aspecto. Elena reflexionó profundamente. Luego dijo, no, estoy segura de que no he visto a nadie. En aquella época era usted muy jovencita. No tenía usted a nadie que la guiase en sus estudios o la cuidase. Oh, sí. Tenía un dragón, una señora que era institutriz mía y secretaria de Sonia. Era inglesa, o más bien escocesa, una mujerona de pelo rojizo. ¿Cómo se llamaba? Miss Freebody. ¿Joven o vieja? A mí me parecía espantosamente vieja. Supongo que no tendría más de 40 años. ¿Y no había otras personas en la casa? Criados solamente. ¿Está usted segura, completamente segura, madame, de que no ha reconocido a nadie en el tren? A nadie, señor. A nadie en absoluto, contestó la joven sin titubear.